que nos han puesto y estoy viendo yo que me voy a quedar más aquí porque al final es que la gente me atrae, ¿no? Es como que no puedo estar tan lejos, no puedo, no solo por la voz, sino por la energía, ¿no? O sea, porque para hablar de las violencias machistas no se puede hablar ya con la cabeza, no se puede, no se entiende. La violencia pasa por el cuerpo, entonces por eso es que para mí es muy importante el contacto corporal con la gente, no solo visual, ¿no? Sentir la energía. Yo intentaré hacer la mayor proyección que pueda, pero si no pueden y durante el monólogo ven que es mejor acercarse, yo sé que va que tienen que tener cuidado con la vagina para el frío, que no agarren para luego, porque les puede dar mal de orín, de verdad se lo digo, con cuidado, tápense bien. Si pueden acercarse más cerca de sentarse en el suelo, por mí mejor también, ¿vale? Aunque yo voy a hacer el esfuerzo que pueda por la voz. ¿Quieren que mueva el micrófono para que me vean más o así está bien? Le damos foco a Antonio nada más. ¿Sí está bien, me ven? Sí. Es que es importante que vean algunas cosas del cuerpo, que son esas sutilezas que a veces no las puedo decir con la boquita y las tienen que ver en el cuerpo, ¿vale? Bueno, pues la verdad que la agradecida soy yo porque le dije a la Eva el lunes de que me sentía con energías para hacer esta presentación. Estoy midiéndome mucho de algunas que estoy haciendo porque acabamos de llegar del Salvador y hemos venido precisamente por la violencia, porque allí son más de 100 muertos diarios algunos días, sin quitarlo de París, o sea, pero El Salvador no sale en los medios, no le interesa, porque sí hay muertos de primera, de segunda, de tercera y de octava clase. Y no hemos venido porque el trabajar con jóvenes allí está en un momento muy complicado. Entonces llevamos, para no hacer largo el cuento de mi vida, pero sí que me estoy midiendo en cuanto a las presentaciones, porque no me he mudado de casa, nos hemos mudado de país, con mis dos hijos, el perro me lo retuvieron al entrar a la península histérica, total, que ha sido una movida muy grande. Entonces, pues yo soy la agradecida de estar aquí y este espacio me recuerda mucho a muchos sitios que están en El Salvador, al aire libre. Entonces eso me emociona más, porque haberlo hecho allá en escuela, pero con esos coches pasando, con esos ruidacos, así, bla, 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 con los niños, a ver si se enteraban, ¿no? Y se ¿qué ha dicho, señor? Digo, no, espérate que pase el coche, te lo digo ahora, ¿no? Entonces, pues está guay. Y nada, agradecerles que hayan venido, siento también eso que en realidad lo siento, pero por otro lado, me hace un poquillo de... Me parece muy simbólico que estemos incómodos en esta situación, ¿eh? O sea, que esté incómodo en el suelo, que esté incómodo de frío, ¿no? Que no esté en el teatro todo cómodo igual, porque la idea de no solo ver los golpes es incomodar. O sea, para cambiar esta sociedad machista, si no nos incomodamos, esto no cambia. Entonces, me parece simbólico también. Así que Leganés puede ser un buen punto de partida, así que aplicaros lo veo para empezar a cambiar. Ya me está dando calor, ¿eh? Pues me estáis mirando muy raro. Bueno, yo les voy a contar una parte de mi vida, de cuando yo me enamoré la primera vez, y gracias al teatro puedo entrar y salir al recuerdo. Y nada, yo me enamoré la primera vez pues de un chico que bailaba breakdance. Él tenía 14 años, yo tenía 12, además iba a un sitio muy parecido a este, donde él bailaba, yo iba con mi amiguilla, y un día pues fui, él empezó a bailar, me miró demasiado. Después otro día me miró demasiado, mi amiga estaba, tía, que le gusta, que le gusta, que le gusta. Sentí mariposa en el estómago, empezamos a ser novios y os estaba dando igual que os cuente todas las parafernalias porque os estáis quedando pillados, que en plan, hostia, he dicho 12 años en Andalucía, ya les vale a las tías que guarras son, que con 12 años ya tienen novio. Mi padre me dejaron tener novio, no es que sea joven, cuando dicen que el amor no tiene edad, es verdad. Mi padre me dejaron tener novio porque ellos se enamoraron justo cuando tenían 14 años y mis abuelos, paterno y materno, allá por los años 80, pues les prohibían estar juntos, parecía todo como una... Como que estaba todo prohibido. Y mis padres hacían lo que hacemos todos los seres humanos cuando te dicen que por ahí no vayas, ¿por dónde vas? Ahí. Hasta tres veces te dan ganas. Es como una sensación de deseo, ¿no? Más me prohíben, más quiero. Por eso mis padres, al verse los callejones oscuros, pues tenían, para contar mejor las estrellas... Aprovecho la ironía, es que Santo, que también la suelto en el instituto, ¿eh? Para que veáis cómo en el instituto tengo que ser sutil, ¿vale? Entonces, pues mis padres se veían en esos callejones y un día mi padre pues, le dio un beso a mi madre, otro día un beso con Leco, otro día mi padre le tocó la teta y mi padre ya lo normal que le preguntó a mi madre a los 6 meses estar juntos fue, cariño, vamos a hacerlo. No, Juan Carlos, que puedo salir embarazada, que somos muy jóvenes, cariño, tranquila, cariño, que yo controlo. Mi padre asumió que en sus genitales tenía como el control de la tele, donde él hacía on-off, marcha atrás. Le dio la marcha atrás, nací yo. No controlaba una mierda mi padre. Mi padre no controlaba una mierda, pero mi padre nació en el mundo donde se cree que las cosas se controlan. Mi padre nació, me fue explicando mi padre, mi madre y mi padre, en vez de prohibirme las cosas, me explicaban por qué no debía de ir por ahí. Entonces, mi padre me explicó lo mismo que la escuela, la iglesia, la calle, mi abuela. Todo el mundo decía que ser tío, quisiera o no, era estar aquí. Y ser tía, quisiera o no, era estar aquí. Esto no es que seamos diferentes, esto es desigual, ¿vale? Diferente estaríamos aquí.
¿sí? Desiguales porque aquí se puede y aquí no se puede. El patriarcado, la primera división biológica que hizo hace 21 siglos fue los tíos aquí, las tías aquí, lo masculino, lo femenino, y cuando se casó con el capitalismo de mierda, hicieron el resto de desigualdades en el mundo. Primer mundo, tercer mundo. Los ricos, los pobres. Los blancos, los negros. Los adultos, los jóvenes. ¿Van entendiendo un poco cómo va esto? A esta altura los institutos no están así, hostia, tío. Esto va a estar bueno, ¿eh? Porque tiene cara feminazi ella, pero me cae bien. Entonces, cuando yo me di cuenta, había dos mundos con dos voces distintas, con dos colores muy distintos y muy marcados desde que éramos niños. El mundo azul. ¡Y el mundo rosa! En el mundo azul, en el mundo de los tíos, las cosas hablaban así, y en el mundo azul había cosas que los tíos hacían y cosas que no se podían hacer. Por ejemplo, los hombres no lloran. Ya sé que esto es la península histérica. Ya sé que aquí hay movimientos de hombres sensibles, por favor. Que lloran y muestran sus emociones. Que están desconstruyendo su masculinidad. Pero vemos todavía a los chavales de 15 años. No creo que van juntos a ver una película, todos juntos así de pandilla, ¿no? Y se sientan a ver la película de 50 sombras de Grey. No creo yo que dos tíos estén así como, hostia, tío. ¡Qué peliculón, chaval! No, es que la tía se ha enamorado de él y el muy hijo de puta le pega, ¿sabes? Se está pasando el campo. No, la última vez que un tío lloró en público tenía 7, 8, 9 años. ¡Abuela! ¿Y cuándo me ha pegado? ¡Niño, no llores, no seas maricón, coño! Y el niño aprendió a no llorar, tío. Se lo dijo la abuela, la maestra, el padre, el abuelo, el tío. El niño aprendió a no llorar. Y si se aprende, se desaprende, no es natural. El niño entendió que si lloraba era maricón, y maricón significa parecerse a una mujer. Por tanto, ser una mujer es una mierda. Ser mujer es menos. En el mundo azul, en el mundo de los tíos no tienen miedo. Por eso la frase desde los 15 años, y te puedo durar como mi padre hasta los 50, siempre es, ¿a que no tienes huevos de? Ese no tiene huevos de, a ver quién se pega la hostia más grande. A ver quién tiene más riesgo de hacer los cojones de siempre hacer la gilipollas más grande. Siempre luego se la miden, cosas así, pero eso ya va más aparte, ¿no? Y siempre este tío es como, tío, mira, mira ese que chulo, ¿eh? Démosle un susto que se va a cagar los pantalones, pero no digas nada, chaval, espérate. ¡Juanete, gilipollas! ¿Qué te pasa, tío? Y este balanceo me he cagado. Me he cagado entero. Yo cuando trabajaba con los pandilleros en El Salvador, ahí con mi compa, con Iván, nos dábamos cuenta que los tíos, aparte de vestirse así, la estética de vestirse así, tenía que ver muchas cosas con la música y tal. Pero también era porque así le cabía la pistola, barra más grande, se disimulaba, pero también empezamos a darnos cuenta, digo, claro, su machismo es tan alto, ¿no? La masculinidad violenta es tan grande que, digo, cuando se caguen no se nota, porque llevan aquí la mierda, pero va, me he cagado, pero yo aquí dignidad, En el mundo azul, en el mundo de los tíos pueden tener todas las novias que quieran. Aquí siempre todo el mundo se queda en silencio, en plan, coño, claro. Juan está con María, Juan corta con María por cualquier motivo, ¿vale? Y Juan a los 10 minutos se está pegando después un morreaco con la Sonia en la puerta del instituto. A Juan no le van a decir, joder, qué puto tío, qué zorro, qué calienta chocho que es Juan, tío. No, hombre, por favor, que eso no se hace. A Juan le dicen, ole tu polla. Porque Juan está en el mundo donde se puede. Sin embargo, discúlpenme, pero para hablar de mi mundo, aunque parezca un tío, soy una tía. Educada en el mundo de las tías. Y en mi mundo las cosas se hablaban así, en este tono de voz. En mi mundo todo era de color rosa, de princesa, de hada, de princesita y purpurina. En mi mundo me dijeron que las tías sí podemos llorar. Ay, tía, que se me hace vampira, por favor. Tía, es que yo no sé, si es que cada vez que veo la película o es que tengo la regla, pero siempre acabo llorando, tía, de verdad. En mi mundo me dijeron que las tías sí podemos tener miedo. Es más, las mujeres, cuanto más miedo tenemos, cuanto más sensibles, vulnerables, chiquititas, se nos ve. Si tienes 40 y aparentas 15 y te vistes de una como 15, más le vas a gustar a los tíos. ¡Ay! ¡Hay una cucaracha, tía! ¡Coño! Joder, macho, la que está liando por una cucaracha, cariño. Si es que ya ves que no puedo dejarte sola, no es que sea machista, que yo no soy machista. Yo soy un tío de la igualdad, moderno, de la península histérica, que ya me he enterado, tía. Pero si te da miedo una cucaracha, tengo que acompañarte hasta la puerta de tu casa, tía, que te da miedo que pase cualquier persona, hombre. En mi mundo me dijeron que las tías no podemos tener más de un novio. Y aunque aquí vivamos en un país de libertades, que vas con tu falda corta, tu escote, y te dicen, tía, vas desnuda, digo, va, yo me veo con ropa, ¿sabes?
aunque pase eso y te pongan desnuda en la televisión en los videoclips del reggaetón y te den de hostias mientras tu cara es de placer, aquí sigue pasando que cuando María está con Juan, si María corta con Juan porque se da cuenta que Juan la trata como una mierda, o María se da cuenta que Juan le ha puesto unos cuernos de aquí a Pekín y a María el rollo de la infidelidad no le va, María corta con el tío, aunque ella no quiere cortar con él porque lo quiere, pero muy confundida, corta y dice, me voy a la mierda, y va, va llorando la tía corriendo a hablar con su mejor amigo, tío. Repito, va corriendo a hablar con su mejor amigo. La gente le pone un grupo hasta en el WhatsApp, tío. La puta de la María, tío, qué zorra, qué calienta polla, se da guarra a la tía asquerosa, que por eso deja al novio, que es muy guarra, que yo no sabía que sentía lo que le pasa, que le gusta ese... Total. Es que a María se le olvida que está en el mundo donde no se puede. Aquí se puede hacer pipí en la calle. Bueno, aquí también. Vas con una buena amiga, ¿vale? Un buen jersey entre dos coches, te tapas así y veas muy a gusto, muy a gusto. O aquí arriba te puedes rascar. Aquí abajo no, aquí abajo todo el tiempo es como que te está pasando algo, ¿sabes? Que te cagas. En esta desigualdad, cuando me hablaron del amor, de que alguien se enamoraba de aquí, de alguien de aquí, es curioso como no tiene solo que ver con el tema del sexo, es decir, entre hombres y mujeres. Porque ocurre cuando dos tías se aman y dos tíos se aman. Que alguien, el modelo de amor, se coloca a alguien en aquí y otra persona aquí. Si no, no funciona. Ay, tía, me va a decir, no, eso no pasa, eso no pasa. Pues muy bien. En esta desigualdad, como yo me enamoré, me contaron el cuento de el príncipe y la princesa. Ahora no, ahora es más complejo, más enrevesado, más enredado, más revenido. Por eso no cambia las cosas, no cambia porque están enrevesando más. Ahora es el vampiro pederasta que se enamora de una niña. Entonces, como más, hombre, el vampiro tiene 117 años, es un puto pederasta. Y el otro, que es que maneja el sadomasoquismo, una mierda, maneja dinero, pero el sadomasoquismo no tiene ni puta idea, pero se vende así, ¿no? Y yo tampoco sé mucho de sadomasoquismo, pero vamos, no hay que ser tonto para ver la película y ver que eso no es de igualdad, no es. Mi cuento era más normal, sencillo. El príncipe saldrá del castillo, un hombre fuerte, valiente, capaz de matar príncipes y dragones. Coño, qué putada os hicieron a los tíos que os dijeron que para ser tíos teníais que ser violentos. De verdad, qué corsé de mierda os pusieron, tío. Matará príncipes y dragones y tendrá como recompensa casarse con la bella princesa María de la Papaya. Todo el rey aplaudiendo, salía el príncipe. Pum, 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 pua, pua. Bueno, como Mario Casas agarraba también a barra de hierro, pua, ¿no? Se cagaba, tenía la rea lleno de mierda para ir manteniendo el tipo, ¿no? Y cuando hablaban de ella, tío, todo cambiaba. Y la princesa María de la Pera, bella, hermosa, sensible y semitonta. No, semitonta no lo decían, perdón, perdón. Es que a las mujeres no nos dicen tontas, nos colocan como tontas. Cuando enfocan a la princesa, sea del país que sea, y tenga la edad que tenga, siempre va a estar así. Que es la misma cara de tonta que tiene la de Crepúsculo 4 películas. Eduardo, tengo miedo. La misma cara tonta que tiene la de 50 sombras de Grey, que es como... ¿Cuál es su secreto, señor Grey? Denuncia cualquier cosa que te anuncie. Una mujer en la televisión, en la... siempre nos ponen cara a gilipollas con la boca abierta. Todo el día, tío, todo el día. Porque la sociedad espera de nosotras cosas que luego no son verdad. No puede llegar a eso. La princesa esperaba a su príncipe. Las mujeres somos expertas en esperar. Esperar a que me llame. Esperar a que me pida perdón. Esperar a que cambie. Esperar que sea el momento adecuado. Esperar. La princesa esperaba a su príncipe con un vestido largo hasta abajo. Ahora no, ahora cinturón ancho, ¿vale? Más moderno, una princesa más guay, ¿no? Y con un corsé que decían que era, antiguamente, para realzar los pechos femeninos. Para que se vea la maternidad exuberante, una mierda. Las mujeres colocaban corsé para que no pudiera hablar. Tú con la cosa que apretar, lo más que puedes hacer es reírte. Que llegaba el príncipe, ¿no? ¿Quiere usted bailar, Alteza? No me quedan más cojones porque si te discuto me ahogo. Y más, y me han hecho el moño aquí apretado. El moño, la coleta, todo para que te rías. Y a las mujeres no ponían los tacones. En mi época eran así. Hoy, gracias a la igualdad, son así. Porque la empresa de zapatos, lo digo en masculino porque el 90% del mundo lo dirigen los hombres, el 10% mujeres, como que no se puede nombrar mucho porque es como inexistente, dice, mira, que aquí hay mucha feminazi suelta ahora, ¿sabes? Que aquí las tías quieren igualdad, chaval. Entonces, el próximo zapato que me diseñes, pues me lo más alto, ¿vale? Para que las tías se sientan igual de altas que nosotros, ¿vale?
y así se caen antes, se van a caer antes, se van a pegar una hostia que los flipa y se calla la boca. Que hay mucha feminazi por ahí dando mucho por culo, tío. Igualdad, igualdad, igualdad. Cuando la princesa esperaba los tacones, chicas, lo siento, cuando no hemos puesto nosotras los tacones, lo hemos hecho con la intención todas, alguna vez lo hemos probado, que es como sentir la erótica femenina que entra por la planta de tus pies, que es como un... ¡Oh, ¡hostia! Ahora sí me siento erótica, sexy, femenina, porque siento que las piernas se me estilizan, el culillo se me pone un poco para afuera y al caminar me da todo un estilo. Me siento súper sensual. Hoy sí soy femenina, tía. Y tú vas caminando aquí en Leganés, así a altas horas de la noche, en El Salvador te puede pasar a cualquier hora, y escucha una voz masculina, que puede ser cualquiera que esté aquí, eso jode un poquito, pero sin anestesia, como nos tragamos mucho sin anestesia nosotras, pues la meto sin anestesia. Y te dice esa voz masculina algo así como... Niña, ¿a dónde vas tan sola? Tu primera reacción, sea del país que seas, siempre va a ser, y tenga la edad que tenga, un... Con esos tacones va a correr lo más, dos calles, las dos calles se te ha roto el tacón y te has caído. Lo malo del chiste es que el tico va detrás tuya. Si quiere violarte, puedo hacerlo porque no lleva tacones. Corre más rápido que tú. A esta altura del monólogo, aquí porque sois todos muy guay, pero en el instituto, y me, bueno, sí, veo caras que no ven nadie, me están mirando cuestionándome, bueno. Pero en el instituto a esta altura sí hay más de uno y más de una que está así. Esto ya no me mola tanto, ¿eh? Esto ya, esta sí se le ve que es lesbiana, reprimida, amargada, antihombre total, se le ve que está amargada, Para que veáis lo feminazi que soy, con la mierda al término, voy a poner un mismo ejemplo, pero al revés. Es un tío el que camina solo por la calle sin tacones. Porque si pongo al tío con tacones sería otro monólogo y no podría hacerlo yo, porque no sería mi experiencia vital, ¿no me explico? Va el tío sin tacones, a las 3 de la mañana, en un callejón aquí por Leganés, que viene de fiesta el tío, se escucha que se parquea un carro, ¿no? ¡Pum! Se cierra la puerta y se baja del coche una tía, así como yo. Que dicen que doy miedo. Bajo al trabajar con las pandillas, se me ha pegado algo, ¿no? ¿Qué? Y le digo al chaval de mi feminidad. Nene. ¿Y a dónde vas tan solo? La primera reacción del tío, no creo que vaya a reaccionar así como un... ¡Hostia, policía! ¡Policía! ¡Quítate, nene, que te meto, ¿eh? ¡Te meto una hostia! ¡Tira para allá! El tío va a reaccionar como aprendió desde niño. Que vas así como... ¿Que dónde voy tan solo? Donde tú quieras. Porque desde aquí arriba... das miedo. Desde aquí abajo, por más marimacho que parezcas, das risa. Es como, mira esta. ¿Dónde vas? ¿Sí? Por eso cuando me dicen que la violencia no tiene apellidos, me cago de la risa. Sí los tiene y muy claros. Y desde aquí no se puede dar el mismo miedo que desde aquí. ¿Sí? Eso no quita que las mujeres a veces intentemos colocarnos aquí o nos colocamos con quien podemos, que casi siempre son con nuestros hijos o con otras tías. Que a las tardes igual una intenta colocarse por encima. O si eres jefa, tío, y tienes a un chaval debajo tuya, lo puedes putear, pero si no, no se puede dar la vuelta. ¿Me explico? Aquí lo hago porque el instituto no me deja desahogarme tanto. Pues nene, están, a ver, venga, venga. Es mucha historia ya. La princesa está esperando a su príncipe en su castillo. Mamá, ha pasado un mes y el príncipe no viene. ¿Te quieres callar? Mamá, que tengo hambre. ¿Te quieres callar? Mamá, que tengo frío. ¡Que te calles! ¡Coño! Mi madre grita 25 veces, mi padre una. No es cuestión de carácter, es cuestión de dónde se nace. ¡Mamá! ¡El príncipe! ¡Adiós, mamá, papá! ¡Adiós a mi hermana, a mis amigas! ¡Sobre todo a mis amigos hombres! ¡A mi contraseña del Facebook, del Twitter, del WhatsApp! ¡Porque ha llegado él y se lo daré todo! La princesa bajó la escalera, se subió en el caballo de su príncipe, ahora la moto, que es más moderno, ¿vale? Que está más... Primer plano de ella, abrazada a él con la cara de... Me puedo morir mañana. Ha llegado él y lo demás... Me importa una mierda. Fin de la película. ¿Qué mensaje perverso nos dan cuando los tíos están diciendo que tenéis que ser violentos para conseguir el objetivo de agarrar a una mujer como que fuera un objeto? Que tú la ves como tú dices, ok, me tengo que casar con la princesa que es muy guapa. Sí, puede ser muy guapa la película, tú no sabes ser gilipollas. Ahora cásate con ella. Y nosotras, lo más perverso es dejar toda tu casa
para irte con un tío que acabas de conocer. Y lo más perverso del cuento, que nunca lo dicen, es que si encima a la princesa lo que le pasa es lo que a mí, que vengo de un padre ausente que en su puta vida me ha preguntado cómo me siento y hasta el día de hoy no lo hace, y de una madre que se pasa todos los días cabreada y que incluso tiene un psiquiatra que le dice que es bipolar porque está todo el día cabreada, porque está 24 horas sin parar de hacer cosas fuera y dentro de mi casa. Y si encima soy la segunda o tercera de varios hermanos, siento que en mi casa a nadie le importa lo que siento, pero cuando llega mi novio, siento que ese tío solo tiene ojos para mí. No me lo pienso dos veces, dejo esa mierda de castillo y me voy con él donde me diga. Fin de la película. Y en la península histérica se remata con la frase de y fueron felices y comieron perdices. Como sabes que tenía la chavala, se va a morir de hambre. ¡Pa colmo! Cuando yo me enamoré de mi novio, pues las cosas eran así. Yo, educada en esta desigualdad, le digo a mi novio las 3 semanas de estar con él. Ay, Antonio, enséñame a bailar breakdown. Es que a mí me gusta cuando haces así, así, enséñame. Sí, hombre, cariño, yo te enseño, pero no va a bailar breakdown delante de todos los tíos, ¿no? O sea, que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero cariño, tienes que tener mucho cuidado, vida mía, porque los breakers son unos babosos, tía. O sea, con lo guapa que tú, imagínate, ¿tú cuántas tías has visto que bailan breakdown? Son todas unas marimachos, tía. Son feas, además. Tú eres muy guapa, tía. Tú ves que te pones a bailar ahí en medio, ¿no? Y llega un cabrón, ¿sabes? Que los hay, tía. Y empieza a retarme, yo me pongo nervioso, me caigo, ¿sabes? Y el chaval llega y empieza a bailarte a ti, ¿no? Y ponle que el tío a lo mejor así guapetón, porque los hay también, que son más guapos que yo, ¿sabes? Y ponle que llega y te mira y que tú sientes algo y también lo miras a él, ¿no? Y no sé, tía, me acabas dejando, ¿sabes? Yo llevo más de un año pillado por ti, tía. Tía, que mi novio llora, tía. Tía, que mi novio tiene celos hasta del aire que respiro. Los tíos no lloran. Cuando una mujer vemos que un hombre llora, siempre se nos parte el corazón. Que es como un tía, que el Miguel está llorando. Y pobrecito el Miguel, nena, vamos a hablar con él, tía. Dicen, tía, tu amiga Sandra está llorando. Es que la Sandra es una histérica, tía. Yo no voy a hablar con esta, que llora por nada. Que siempre va de víctima, tía, siempre está llorando. Yo no voy a bailar breakdown delante de otros tíos porque mi novio lo pasa mal. Y yo paso, tío, bailo solo con él y es mejor porque es más erótico, me enseña, me toca, me sube, me baja, es más guay. Mi amiga me llama, Pamela, vamos a quedar, no puedo, estoy con mi novio. Pamela, vamos al cine, es que ya tengo planes con mi novio. Pamela, vamos a casa de Maite, tía, es que ya estoy en la casa de Antonio, su madre ha sacado unas tapillas para comer, me da un poco de vergüenza decir que ya me voy, tía. No me digas mala amiga, coño. Mi amiga en el instituto empiezan a hablar en un código que yo no entiendo. Mi amiga empiezan a hablar de la fiesta del sábado a la que yo no fui. Del novio de la otra que yo no lo conozco. Hasta han hecho un código secreto de amigas. Me siento como apartada del grupo. Tía, ¿me podéis contar el chiste? Que no me estoy enterando, por favor. ¿Cómo estás todo el día con el Antonio en la cabeza? Porque bien que estás con ese tío, todo el día estás con ese tío, ¿no? Nosotros no te importamos, ¿sabes? O por lo menos escucha, tía. Ya, tía, pero no me dejéis ir fluida, coño. Joder, Antonio, últimamente hasta siento que me como solo el bocadillo en el instituto, tío. Como que mi amiga, no sé. Han cambiado un montón, ¿sabes? Si es que esto yo lo veía venir, cariño. Si es que esto yo lo veía venir. Yo no quise decirte nada antes, cielo, porque yo no quiero que pienses que me meto en tu vida, porque yo quiero algo malo para ti, porque yo quiero lo mejor para ti, ¿sabes? Y yo no soy machista. Tú puedes hacer lo que tú quieras, cariño, pero tu amiga es que yo desde que las conocí me di cuenta de qué calaña eran, tía. Y tu mejor amiga es la peor, ¿eh? Esa, yo le caigo mal a ella, además, ¿sabes? Le caigo como una patada a los huevos. Me he hecho unas miradas que si me pudiera matar, me mataba, ¿sabes? Que yo, tú verás lo que hace. Y tu mejor amiga el otro día le dijo a mi colega Jesús que tú cuando empezaste a ser mi novia y tal, que siempre es que fuiste muy guarra. Antonio, la Maite ha dicho que yo soy una guarra. Pero soy mi mejor amiga, éramos niñas, tío. Pero este tío me quiere, es mi novio, no me puede engañar. No puede decirme algo que sea mentira. Coño, ¿a quién le quería? A mi novia, mi mejor amiga, me rayo la olla. Al día siguiente digo, Maite, tú algún día así, cabreado, sin darte cuenta, le has dicho a alguien que yo soy una guarra, le has insinuado algo, la otra le pilla de nueva, ¿no? Como, ¿qué? Digo, Maite, no te hagas la loca, ¿sabes? ¿Me la has dicho sí o no? La otra que no se entera, que acá dice, le pego unos tiorros. ¡Pah! Tía, ¿por qué me pegas? Pues no te lo he dicho, pero te lo digo ahora, puta. Pero arrancamos los pelos y nos dejamos de hablar, tío. Perdí a mi mejor amiga con 13 años. Pero como por amor se va todo. A quien primero perdí de mi amiga y de mi círculo de vida fue Alberto. Yo tenía a Alberto como mejor amigo de la infancia. He conocido a muchas tías que le ha pasado, no sé si alguna aquí hay, que tenemos como un mejor amigo de la infancia, que es como una amiga pero con cuerpo de tío. ¿Alguna le ha pasado?
Y está guay, porque con él puede hablar de ti, además, es súper guay. Y quieres que tu mejor amigo y tu novio se lleven bien, como el vampiro y el hombre lobo, que se llevan muy bien. Alberto, ven, te voy a presentar a mi novio. Mira, Antonio, él es Alberto, que es como mi hermano, como el hermano que nunca tuve. Alberto, él es Antonio, el hombre de mi vida. Ay, por favor, que se lleven bien, que bailemos variedad todos juntos, ¿sabes? Que sea del mismo equipo de fútbol, que les gusten las mismas cosas, se lleven guay, tío. Hola, Alberto, ¿qué tal, tío? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué le pasa a mi novio? ¿Le ha dado un tico? ¿Qué? ¿Con la breidad? No. Mi novio expresa corporalmente lo que está sintiendo por dentro. Cuando Alberto llega, me saluda como una amiga. ¿Y cómo nos saludamos las tías? Somos súper cariñosas. ¡Tía, tía! ¡Qué guapa está! No sé cuánto, no me hago. Pero los tíos más de, ¿qué pasa, tío? ¿No? Más distancia, ¿no? Alberto, como es como una amiga, no guarda distancia. ¿Qué pasa, tía? ¡Coño, de que estás de novia, eh! ¡Qué guapa estás, colega! ¿Qué pasa, Antonio, tío? Mucho gusto, escucha. Que te ha llevado lo más bonito de este pueblo, ¿eh? El comentario de mi colega, atención, ¿eh? Voy a ver a dónde lo tengo puesto. A ver. No, no lo... Es que ya mi perro, siendo humana, como él es el perro, tengo que llevarlo, según la ley, con una cadena al parque de paseo, porque si no el perro... Está prohibido que vaya sin cadena, no sé si me explico. Me llevo al perro al parque, a mí mi novio donde me lleva, pero yo en ese momento digo, tía, no te rayes con la forma de hablar, tía, no le des tantas vueltas, que son bromas, cosas que se dicen pero que no tienen importancia, una mierda, lo que dice lo que piensa, lo que piensa lo que hace y punto, ¿vale? Otro día me dijo uno en comentario, que no os lo voy a hacer porque están grabando y luego pueden difundir, pero dice, voy a hacer un comentario a ver si no parezco facha o racista, y lo hizo y fue terrible, pero bueno, ahí os soltó el estilo, toma ya, que no parece bien, pero lo he dejado, está grabado, y... Cuando digo estas cosas me pierdo el monólogo, ¿eh? Y cuando veo que Alberto, pues que Antonio con Alberto no mucho, ¿no? Porque Alberto está ahí como, tío, te digo una cosa, que te lleva lo más bonito de este pueblo, si tu novio tenemos una confianza, ¿te acuerdas, Pamela, cuando te caíste en el río, te diste la vuelta, te agarré, te subo? ¡Ay, adiós, Alberto! ¡Te quiero un montón! ¡Adiós! ¿Has visto, Antonio? Y es que el Alberto es como el hermano que nunca tuve, ¿sabes? Nos han pasado unas cosas juntos, tenemos tanta confianza, ya lo he visto. ¿Te ha caído mal, cariño? A mí no. A mí no me ha caído mal, chaval. Yo... Lo único que te digo es que cuando ha llegado, no sé si te has dado cuenta cómo te ha mirado las tetas. Antonio, a mí Alberto no me miraría así porque es mi mejor amigo, ¿sabes? Cariño, yo soy un tío, ¿me entiendes? Y yo sé cómo piensan todos los tíos. Y tú verás lo que haces, cuando te ha abrazado, cómo se restriega. No, Antonio, no hables así de Alberto, que Alberto es mi mejor amigo. Miren, yo a partir de ahora prefiero no hablar a Alberto delante de Antonio porque no... Es que se genera una tensión que yo no tengo ganas, ¿vale? Pero cuando Antonio me conoce, Pamela, mi identidad tiene que ver con el breakdown, con mis amigas, con Alberto, con el taekwondo, con un montón de cosas que me configuran no solo por dentro sino por fuera. Pero a partir de ahora, el breakdown no, tío, que mi novio delante de otro mejor no compito en breakdown, ¿vale? Eso no, vale. Mis amigas tampoco, tampoco porque no se llevan bien, además yo tengo una hora al día, yo me quedo con mi novio, no quiero con mi amiga, ya la veo en el instituto. Y Alberto tampoco, porque en el fondo que lo intento que quedemos y tal, ¿qué me está pasando? Que estoy dejando de ser Pamela para convertirme en la novia de Antonio. Está dejando su reino para irse al reino de él. Está dejando de ser humana para convertirse en vampira. De ser la tonta periodista que no conocía el sadomasoquismo y lo conoce solo cuando lo conoce a él. Estoy desapareciendo. Me está matando en vida. Pero yo no me doy cuenta y ni me diga nadie de que está aquí, que yo estoy siendo una víctima de malos tratos, porque yo no soy gilipollas. Tanto que hablan de las víctimas, yo no soy una víctima. Yo en el fondo en esta relación mando yo. Por eso sigo con él, no porque sea tonta. Porque en el fondo siento que yo controlo esto. Porque mi novia viendo lo ven tan así, solo llora conmigo. El tío es súper sensible. Lo que le pasa es que tiene miedo a perderme. Y yo siento que él me quiere y siento que además me pongo como me da la gana. Me he visto lo que me sale de mí del chocho. Bueno, yo me vestía con unos cinturones anchos que mi mismo novio me regalaba. Me decía, cariño, toma, toma, cariño, ponte esto. Entonces, había una falda que le gustaba un montón y cuando mi novio se compró la moto,
Pues la moto no era como la de Mario Casas, la más alta, que para levantarse me iba a ver todo. Digo, me pongo debajo un pantaloncillo que me combine bien con la falda con el sujetador así sutil, ¿vale? Que las mujeres tenemos ese punto de sutilidad. El sujetador con la sombra de ojos, eso ya es el acabose de la sutilidad. La sombra de ojos con la perlica del bolso, la perlica del bolso con la perlica de los pendientes con los zapatos con el jersey. Me paso 5 horas frente al espejo, eso es tiempo, que luego no veas tú el tiempo que pierdes, hacer un montón de cosas que puedes hacer otras más interesantes. Y cuando salgo a la calle, digo, cuando este me vea, es que se va a caer, ¿sabes? Porque aprendí desde niña que como mi fuerza no está aquí, mi fuerza está en el poder de seducirlo. Porque soy su novia, su amante, su hermana, su amiga y su psicóloga. Soy todo eso porque sé que ese es mi fuerte. Lo aprendí desde niña. Hola, cariño. ¿Qué haces? ¿Dónde vas con esas pintas de guarro? Antonio, si esta falda me la puse la semana pasada, tío. Pero eso te lo vas a poner para subirte en la moto, tía. Que me he puesto debajo un pantalón, a no te levantes la falda a mitad de la calle, que te está mirando todo el mundo, tía. ¿Qué pasa? ¿Que te mola que te miren o qué? ¿O qué quieres, dejarme a mí como una mierda o qué, tía? Eso es lo que te mola, que te miren. Yo esto no me lo esperaba de ti, tía. Además, yo no tengo ganas de ir a ningún sitio ahora, ¿vale? Me voy a mi puta casa. No, Antonio, por favor, no te vayas, Antonio, por favor. Y sin que nadie me diga nada, voy a mi casa, me quito la falda, me pongo un pantalón y es la primera vez que le miento a mi madre y me miento a mí misma, que creo que esta relación yo la controlo, porque si no ya lo hubiera dejado. Mamá, es que me cambié de ropa porque allá afuera, cuando vengamos me hace un frío que no veas la moto, ¿sabes? Y mi madre, hija mía, pero si me has sacado toda la ropa del armario para que te cambie de ropa ahora, pues sí, mamá, que va a hacer frío. Es que en julio, 38 grados a la sombra, en Jaén, en la noche, tiene que hacer un frío terrible. Mi madre se lo cree. Mi madre no es tonta ni es mala madre. Mi madre se lo cree porque yo me lo estaba creyendo. Y si tú eres capaz de creerte una mentira, tu madre también se la va a creer. Tu madre, tu amiga, tu padre, hasta tu vecina. Porque tú bien te lo callas, mientes y además te convierte en una experta en mentir y en disimular. Que aquí no pasa nada. Yo me siento con mi novia 3 metros sobre el cielo, aquí arriba. Yo me enamoré de este tío. Del tío que es sensible, que me cuida. No me he enamorado de un monstruo, no son monstruos. Te quiero, cartas, bombones, te amo. Mi novia empezó a cambiar un día. Cuando estábamos con su amigo, estábamos contando chistes, tal. Entonces había unas pipillas en el parque, unas litronas. Entonces me tenía agarrado como el corsé, estuvo más de 1 hora y media así agarrándome, ¿sabes? Que yo decía, me siento como... Pero como me metía mano por aquí, las cosas, yo riéndome con su amigo cuando se va, adiós, nene, hasta luego. Joder, Antonio, ¿y qué es tu amigo? Qué gracioso, ¿eh? Y tu amigo ese nuevo, ¿cómo que se llama? ¿El Juanjo? Joder, nene, que no hemos reído con él, ¿eh? ¿Qué te pasa, Antonio? A mí no me pasa nada. Tú sabrás lo que me ha hecho. ¿Qué te he hecho, Antonio? Yo me estaba riendo contigo. No estábamos riendo los dos. Yo no te he hecho nada. Tú sabrás lo que me ha hecho. Déjame, ¿vale? Déjame. Antonio, yo no te dejo porque te quiero. No sé qué te he hecho, tío. No estábamos riendo. Estaba riendo tú. Yo no me estaba riendo, ¿vale? Yo no me estaba riendo. Yo estaba viendo el espectáculo que estaba haciendo, ¿vale? Tonteando con mi colega, ¿sabes? Enfrente de todos mis... Es que ha sido la hostia, ¿vale? Antonio, yo no estaba tonteando con nadie. A mí no me hables así. ¡No me hables así! Que a mí no me gritas, tía, que me dejes. Que... Nos insultamos, nos mandamos a la mierda y cortamos. Se acabó. Aquí debería acabar el monólogo, la verdad. Para mí, aquí debería acabar. La primera vez que una pareja te falta el respeto, se debería terminar. Porque en el amor hay un montón de cosas que son imperdonables. Pero hay un montón de mensajes de muchas partes de esta cultura patriarcal capitalista judio-cristiana que te dicen que tienes que perdonar. Y una mierda, hay un montón de cosas que no se pueden perdonar. Y aquí debería acabar el monólogo, pero aquí empezó mi historia. Mi historia empezó cuando al día siguiente me pidió perdón y todo fue como antes. No, como antes no fue mejor que antes, porque Antonio hasta intentó ser colega del Alberto. Antonio se le ocurrió, intentó ser un tío como cuando lo conocí, más abierto, más tranquilo. Y luego a las 3 semanas, ¿qué te pasa? Tú sabrás lo que me ha hecho. Nos peleamos, luego después de pelearnos me pidió perdón y todo fue como antes. Después al mes, ¿qué te pasa? Tú sabrás lo que me ha hecho, nos peleamos, me pide perdón. Todo. ¿Ven el círculo? ¿Lo ven o no lo ven? Porque este círculo después se convirtió en una telaraña. Donde yo empecé a enredarme sin darme cuenta. Pero no sola, me fue enredando él. Él y su manera de amarme. A creerme que la culpa la tenía yo de todo y que la que maltrataba era yo. No me fui dando cuenta de todo esto y yo me voy a poner el ejemplo de una de esas peleillas de pareja, llamamos peleillas de pareja, las movidas estas que tiene, que no una peleilla de fin de semana.
Yo no voy a hacer como el Goyo Jiménez de ¿lo cuentas? No lo hago, yo lo voy a hacer directamente, ¿vale? No voy a ver gilipollas de bien, además Goyo Jiménez, mira dónde están y mira dónde estoy yo, qué diferencia. ¿Lo han pillado o no? Pero yo estoy muy a gusto aquí, ¿eh? Yo no necesito estar en el club de la comedia. Además, mi monólogo es muy incómodo para el club de la comedia. Cuando yo les voy a contar esto de la peleilla con mi novio, que la voy a hacer, la voy a retratar, les voy a hacer una pregunta técnica de teatro, ¿vale? Yo no me puedo llamar actriz si veo que el público no ve lo que hago, porque llevo solo haciendo teatro 4 años, no llevo tanto tiempo. Además, aprendí en El Salvador y supuestamente en El Salvador, en diferencia con España, la formación teatral, la calidad, un tallercillo. Aquí hacemos escuela de teatro que vale una pasta que tú no vas a entrar en tu puta vida, pero bueno. Cuando yo hago de tío, ¿se ve? Sí. Puedo morirme en paz. ¿Cuando hago de muchacha también se ve? Sí. Hoy sí, ya estoy tocada. Ya me acabo de echar un piropazo de que puedo hacer teatro y no... Pues yo cuando aprendí, si no me importa, tenéis un minutillo antes que haga la pelea para que digiráis lo que hay y después... Os voy a contar, cuando yo aprendí a hacer teatro, pues me di cuenta que para hacer de chico había una construcción corporal si era chica y si era chico iba a interpretar un personaje femenino, pues te tocaba aprender otra cosa. Bueno, número uno, para hacer de tío en teatro no hace falta que te corte el pelo corto yo porque me sale el chocho, es una cuestión mía personal. Pero mucha gente que cree, hostia, qué buena actriz, ¿te has cortado el pelo por eso? ¿Qué digo? No, porque me da la gana. Además, el estereotipo de tío con pelo corto, eso es un problema. Luego es, al tío con pelo largo, piensas que el tío con pelo largo es más sensible, más tal, y luego te la acabas metiendo y no te das cuenta. Es como esa sensación, ¿no? Te vas a hacer de tío y el pelo, pues, estereotipadamente, seguramente te pondrá el pelo recogido, tal. Luego, ahí la ropa tiene que estar muy floja, ¿vale? Para que las curvas femeninas, tus tetas, tus culos, tus caderas tengan más o menos, se disimulen, ¿vale? Y además, si en la escena de teatro tienes que salir corriendo con una ropa floja, estás más movible que con una ropa estrecha. Con la ropa estrecha va como que no puedes, con la ropa ancha puedes moverte más, ¿vale? ¿Vas entendiendo las sutilidades que voy metiendo también? Sí, bien. Y cuando luego va el personaje, se va conformando, los hombros se colocan aquí, el mentón, depende del personaje que sea, va subiendo más o menos. Luego hay una técnica vocal donde yo coloco la voz en el resonador de abajo, no es que sea la niña del exorcista, sino que puedo cambiar de voces porque cambio el resonador del cuerpo, ¿vale? Que no es que, hostia, lo aprendí, ¿vale? Y luego la energía del personaje cuando se mueva va a estar por aquí. En realidad es por aquí, ¿vale? Pero para ser más, ¿vale? Siempre me quedo como, es por aquí. Entonces, persona, esto es como es teatro, en la vida real es otra cosa. El personaje masculino cuando está interpretando en la escena cualquier movimiento hay como un... ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué pasa? Como que todo le nace aquí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, buena. La cuerda, por aquí. Esta de la cuerda yo la aprendí, ¿vale? Dani Rovira es otro, como Goyo Jiménez, que se invita. ¡No aguanta! Y míralo, la cuerda, bien. A la hora de sentarse como un personaje masculino en teatro hay que sentarse así. A mí dijo una vez un tío, ay, que yo no me puedo sentar de otra manera, es que tengo un aeropuerto abierto con un avión en posición de salida. Pero chaval, ¿dónde está quemando de neurona? Y dice, sí, me estoy quedando loco, pero me da igual, señor. Chicos, si vais a hacer de chicas, seguramente os colocarán el estereotipado pelo largo. Os pondré la peluca cuando la pongáis y diga, ay, no empezáis desde ahí. Luego coloca la ropa súper estrecha, incómoda, como la princesa con el corsé. Entonces habréis como un ¡ah! Os subiréis los tacones y iréis con vuestra amiga y diréis, tía, vamos al baño juntas, tía, que soy como un pato mareado, tía, yo soy tía. Y me toca tanto los ovarios de que imiten que las mujeres somos así, ¿no? Y cuando sentéis, chicos, en la cena de teatro, vais a sentar como ocupa el personaje femenino la escena, que es así. Y pase lo que pase en la escena, aunque te peguen una patada, siempre tienes que mantener la sonrisa, como... Y llega y dice, ¡ay, me cago en tu puta madre! Perdona, sí, no pasa nada. Luego hay alguien que te gasta una broma y te callas, sonríes, te ha caído mal, pero te callas. Alguien que te ha hecho una mirada así como desnudante, te has sentado mal, te callas, pasan 4 días que te has callado 25.000 cosas y al 5º día se te cae en tu casa un tomate todo, tío, el tomate, por favor. La gente, qué histérica, tío, por un tomate la que salga. No hay quien entienda a las mujeres. Nuestra histeria viene de tanto callarnos, tanto tragar, pero eso es diferente. Pero este espacio de las piernas, así o así, tiene que ver como cuando tú abres la puerta de cualquier escuela del planeta Tierra. En todos los países está exactamente igual. Abres y están todos los niños jugando al fútbol o al baloncesto en el medio.
y todas las niñas están en las esquinicas, tía, saltando a la cuerda, colega, haciéndose trenzas con la amiga y hablando del tema que nos acontece en la vida. Desde niña hasta abuelilla, siempre estamos hablando de amor, siempre. Es nuestro tema de conversación, por eso crecemos en la experticia de hablar de emociones. Porque es lo único que nos imponen desde niña, a ser mediadora, a cuidar. Desde niña lo aprendemos, no es natural. No es una hormona que viene, no es natural, ¿vale? Lo construido te puede hasta generar hormonas, fíjate tú lo que te digo. Está esto ahí muy metido. Bien, en este momento del monólogo siento que hay gente que no le ha gustado lo que he dicho. Y hoy sí lo siento, igual que en los institutos. Ya veis que los de 15 años suelen ser más... Voy a ocupar un último elemento para ver si soy buena actriz o no. Y si la he cagado, pues diré que hago otras cosas, que cuento mi vida, pero no me llamaré más actriz, ¿vale? Voy a ocupar el elemento de la chaqueta. Cuando me ponga esto frente a ustedes, tienen que ver a un tío. Yo ya les he explicado lo que he hecho con los hombros, con lo de por aquí, con el caminar. Cuando me lo ponga, tienen que ver a un tío. Si no lo ven, la cagué. Hay mucha gente que ha llegado tarde, entonces el monólogo lo han perdido la primera parte y dirán, ¿qué está haciendo esta aquí en medio de un montón de gente con un foco? Pues ya ves, contando mi vida de cuando me enamoré la primera vez, que no solo duelen los golpes, que mi novia a mí me trata un poco mal, pero que todavía no he contado la parte más grosa y de eso va el monólogo. Entonces, cuando me ponga la capucha, tenéis que... He hecho un prólogo muy corto. Tenéis que ver a Antonio, ¿vale? Voy. Estoy nerviosa porque si me decís que no lo veis, la cagué. Pido a todas mis ancestras y ancestros, por favor, que cuando me ponga el gorro se vea un tío, que la energía entre en mí. Esto es para hacer gilipollas, para relajarme, ¿vale? Esa es la expresión más sincera que hay. ¿Estaré contigo o no? ¡Ay, qué bien! Los niños son sinceros. Niños, creedle siempre. A veces dice, a lo mejor se lo está inventando y es una fantasía. A veces hablan de dragones, de cosas que pueden ser una fantasía. Pero cuando un niño dice que su padre maltrata a su madre, créanlo, por favor. Que están dejando a muchos niños mal porque le hacen hacer como que es lo contrario y que es la madre la que manipula y un montón de cosas que hacen todos los de esos papás. Y lo de custodia compartida, que los he invitado varias veces ya a un café y me dice que es que yo soy una malfollada. Y el día que está grabado, está ahí. Como cuando a José Luis Graña le dije lo suyo, también no me ha llamado. Entonces, cuando yo me peleé con mi novio y la primera vez fue por el breakdown. Ay, Antonio, es que así ya lo has hecho mucho. Yo quiero que me enseñe a bailar del paso ese que da vuelta. De ese de la cabeza. Joder, cariño, no me lo puedo creer. Tú quieres bailar como bailan los tíos. Cariño, es que tus padres siempre han sido muy hippies, te han metido mucha idea de igualdad en la cabeza, tía. Pero los tíos y las tías no somos iguales. A ver, somos iguales en derechos, en oportunidades, pero los tíos tenemos testosterona, vosotros tenéis teta, es muy distinto, ¿sabes? Pero a ver, tío, ponte ahí porque es ese paso de breakdown, las tías no pueden hacerlo. ¿Cuántas tías tú en los videoclips que bailen así? Si las de Michael Jackson que hacen esto, los coros. Pero anda, ponte, que tú eres muy cabezona. Venga, la cabeza así. La pierna esa va para el otro lado, ¿vale? Muy bien, cuando te diga mi vida, por favor, concéntrate y da la vuelta. Miren, yo me di una clase de hostia, que me levanté y dije, coño, con mi novio, tiene razón todo lo que me dice, todo. Me dice que soy el sexo débil. Asumo que soy el sexo débil porque mi novio todo lo que me dice, tío, me dice, ten cuidado con el Alberto, me pasan cosas con Alberto después que digo, joder, mi novio tenía razón. Tu madre no le cuenta nuestras cosas, que tu madre se mete mucho en esta relación. Empieza a mi madre como cansina, porque empieza a ver la vida a través de los ojos de mi novio y me empiezo a ver a mí a través de sus ojos. Cuando me dice que estoy guapa, me lo creo. Cuando me dice que estoy fea, me lo creo. Cuando dice que estoy engordando, me lo creo. Cuando dice que estoy adelgazando, todo lo que me dice mi novio lo voy viendo. Porque él me quiere, no me está diciendo nada por joderme. Cuando mi novio me dice que soy el sexo débil, me lo creo no solo físicamente, también mentalmente, ¿no? Por eso la naturaleza es tan sabia. Que quien se queda embarazada son los hombres. Porque tener aquí 9 meses a una criatura es de tener un cuerpo débil, que no puede sostener la cantidad de líquido que ahí se guarda durante 9 meses. Como el acto de parir, que es donde requiere la mayor fuerza del mundo. Te dicen que es de cuerpo débil. Dicen, no, señor, pues sí, porque mi madre me... Porque parí es como cagarse y mi madre me dice, estaba yo, hombre. Sin él, de un pujón me tuvo mi madre, no te rías. Además, con la pidura esa no duele. Atención,
cuando yo estuve 27 horas de trabajo de parto con mi primer hijo biológico, porque es mi hija de corazón, cuando yo le pregunté a mi médica que después de 27 horas, con un poquito de epidural, con 10 centímetros de dilatación, mi hijo no salía, y tuvo que hacerme una cesárea de emergencia, donde mi hijo y yo corrimos riesgo de morirnos los dos, le pregunto a mi médica, porque yo soy actriz de teatro y comunicadora, yo de medicina no tengo ni puta idea, nada, no he leído ni un libro, yo de mi cuerpo sé, pero de medicina no, le pregunto desde aquí, ¿no? Querida médica, amiga mía, que yo la quería un montón, digo, ¿por qué no nació Nahuel vaginalmente, cariño? ¡Ay, cielo! Por falta de fuerza, de pujo, cariño, porque no sabías agarrar las contracciones bien. Dele, para que vean que no es solo Antonio, es quien se coloca aquí. Te puede dejar como una mierda si estás aquí, porque tú le das el poder a esa persona que sabe. Yo confiaba en ella. Cuando vos confías en alguien, le das el poder. Dele, que está, si lo enredas, te pega, ¿sí o no? Es que como hay gente que haya avatar, está flipando. Ustedes ya lo tienen para la gente, ¿qué está diciendo, no? Pero cuando llega el momento en que mi novio hace el pase de breakdown, ¡dale, Antonio, dale! ¡Ay, el marino americano, cariño! ¡Mira, Jesús, mira mi novia! ¡Hostia! ¡Hostia, qué horror se ha pegado a mi novio, tío! Cómo jode la vida cuando tú esperas que te salgan unos planes, ¿verdad? No te salen, te frustras y acabas pagando tu cabreo con quien menos se lo merece, ¿verdad? Hay que ver los humanos como somos. Y me dice Jesús, pame, discúlpame, espérame. Has dicho que el Antonio iba a hacer el molino americano, pues a mí me dijo que no podía. ¿Cómo no, Jesús? Antonio lleva ensayando ya un año, año y medio. ¡Qué hijo de puta! ¿Y qué día ensaya? Los martes y los jueves, Jesús, que me voy yo con esto los martes y los jueves. Y a mí me dijo que tenía clases de inglés. Pues los martes y los jueves a las 7 me voy yo con el parque de allá al lado, pero que la estoy cagando más de lo que yo pensaba. Chica, ¿va a pasar cuando os dais cuenta que la estáis cagando cuando vais a arreglarlo? ¿Lo cagáis como 8 veces más? Y uno dice, por favor, pues no es por la regla. No os preocupéis, la regla nos da maravillas que nadie nos cuenta. La regla, ni la menopausia, ni la hormona del posparto, ni la lactancia, eso es porque ancestralmente a ti y a tu madre, igual que a tu abuela y tu tatatatarabuela, te han dicho toda la puta vida, tú te callas, que te calles, que tú de eso no sabes. ¿Te quieres callar, por favor? Entonces, cuanto más te dicen eso, cuando hablas parece que hablas de más. Pero bueno, que digo yo que mi novio y su mejor amigo no se van a mosquear por un paso de breakdown, pues se mosquea. Me cago en la puta, tío, que me ha salido ese paso. Hostia, qué mierda. Mi niña, ven aquí, mi dulce princesa. Ven aquí, fea. Atención, que las mujeres hoy no nos dicen cosas bonitas. Nos insulta, es como, tía, me ha hecho gilipollas, eso es que le gusto, tía. Le gusto. Por favor, no le digáis a una niña pequeña que si el compañero le está tirando del pelo, es que le gusta. No le gusta, la está tratando mal. No alimentéis a ella que aguante desde niña, por favor. Que se lo diga a la maestra que le está pegando al niño. No, es que como te gusta, tú déjate una mierda. Desde niña se lo vas metiendo también. Cuando mi novia empezó a decirme bromas de pareja con respecto a mí. Ay, mi gordita. Ay, mi loquita. Ay. Hacía juegos con mi nombre. Yo me llamo Pamela, le ponía delante de chu y esas cosas, ¿sabes? No, son bromas, cariño, son bromas. Bromas de pareja. Bromas que te pueden dejar jodida para toda tu vida. Ven aquí, fea. Ven aquí. Ay, Antonio, me estás abrazando muy fuerte. Che, te estoy abrazando nada más, ¿eh? No exageres, cariño. ¿Qué pasa? ¿Que tienes a otro que te abraza y puedes comprar abrazos o qué? Antonio, suéltame, que me estás haciendo daño. Ch, que quiero que te pegue a mí para que me escuche. Que tengo la novia, la más bonita, la que es capaz de dejarme como una mierda delante de todos mis amigos. Payasa. Que me das asco, tía, me das asco. Que le doy asco al tío que me ama. Que le doy asco al tío al que yo amo. Pero bueno, ¿y qué coño he hecho? ¿Qué llevo puesto? ¿Con quién estaba hablando? ¿Por qué me trata así? Antonio, ¿podemos hablar? Jesús, ¿puedes llamar a Antonio un momento, por favor? Antonio, ¿podemos hablar? Antonio, ¿podemos hablar? Que me tengo que ir a mi casa. Antonio, por favor, que me tengo que ir a mi casa. Antonio. Mira, Jesús, ¿te importaría que bailáramos más para allá, tronco? Que aquí huele como a zorrilla, ¿no? Como a puta, ¿no? El golpe más grande que me dio mi novio no fue el que me dio cuando me intentó matar.
Yo estaba muerta en vida cuando me intentó matar. Tú ese momento ni ves lo que está pasando, cuando la violencia va hasta arriba. Fue la primera vez que me humilló en público, porque ya aprendí que desde niña lo peor que te pueden decir es puta. Pero que te diga puta el tío que te quiere, eso ya es el acabose. Si yo ahora estaba aquí, ahora me siento aquí. Vete a la mierda, hijo de puta. ¡Ojalá te pudres, cabrón! Amigo, hostia, hostia, hostia. La novia de Antonio, colega, qué tía más maltratadora. Qué feminazi la tía esa, histérica, colega. El pollo que le está montando a mi colega. No veas mi colega pobrecito la que está aguantando con esa tía. Tío, no riáis. No riáis, ¿vale? No riáis. Porque a mí la Pamela me maltrata, ¿sabes? Me maltrata. Sí, no riáis. Yo soy víctima de violencia, tío. Mira cómo me ha dejado esto, morado. Y esto no es nada, chaval. Esto no es nada. A mí me maltrata psicológicamente, que me tiene loco, me provoca, tío. Yo soy víctima de la ley de violencia de este país, ¿sabes? Porque es que no le coge al hombre maltratado. Yo soy un tío maltratado. Maltratado por esa tía. Joder, Antonio, de verdad, chaval, que te lo tenías callado, ¿eh? Tío, de verdad que eres un tío de los que no hay, Antonio. O sea, eres un tío como tú quieres a esa tía, que la tratas como una reina, macho. Que siempre estás pendiente de ella para que la tía te monte ese pollo, tío, y encima te maltrate, chaval, de verdad, ¿eh? ¿Qué tío más grande eres, Antonio? Te digo una cosa, también eres un tío un poco maricón, también te lo digo, Antonio. Hombre, te está montando el pollo que te está montando y no le dices nada, tío. Tío maricón. Quita, anda, quita. ¡Mame! Espérate ahí, que ya voy. Sí, vamos a hablar, que te esperes, coño, que ya voy, te he dicho. Joder, tío, cómo me ha provocado, de verdad. Es que las tías te provocan y luego tú eres el malo, ¿sabes? Luego tú eres el machista, el que está ahí, ¿sabes qué te digo? Hay que ver mi novio cómo se ve de maltratado, ¿eh? Se ve muy afectado, ¿verdad? Una persona que está sufriendo hace esos giros así, ¿verdad? Cuando una persona está sufriendo de verdad, hace esos giros y la gente además se lo cree. Cuando mi novio me hace ese... Yo lo que le hago a mi perro es muy bonito, un perro, un cocker que se llama Roque Dalton, como el poeta salvadoreño, y el perro cree que está aquí. Entonces el problema del perro es que como todo el mundo lo quiere tocar, yo digo, no toques, que muerde el perro, me lo dieron ya traumado. Roque, no, no, eso no. Y Roque hace así, me mira y hace así. Roque, suelte eso, Roque, y hace. Y yo me cago de la risa y digo, ay, mi Roque, venga, Roque. Y Roque hace. Como la canción de mueve la colita, mamita rica. Cuando voy por la calle con el perro sin el perro y escucho que algún hombre me hace un... Y el perro, ¿a dónde está? ¡Ah, que es a mí! Yo aprendí que creía que la igualdad en este país era que las tías teníamos que ser como los tíos. Y aprendí que el mecanismo era ocupar su mecanismo. Entonces fue como un... ¿Tú qué me estás diciendo a mí, gilipollas? Así me gusta. Que cabreada está más buena. Eso me cabrea más y me sale como un... Vete a la mierda, cabrón. Ese dedo me lo como con ketchup, nata, crema y todo, ¿sabes? Eso me cabrea más y la violencia sube. La violencia es como un... ¿A qué te meto unos tiorros? Méteme todo lo que tú quieras. Méteme lo que tú quieras. Te he aprendido una técnica mucho más guay, que es cuando paso... Chica, lo voy a contar cuando yo paso lo que hago para cuando me tengo que... Digo chicas porque yo creo que en Leganés no estará pasando que algún tío aquí presente le haya ocurrido alguna vez ir solo con sus colegas y ver una tía o un grupo de tías en una esquina y habéis dicho alguna vez a algún tío, hostia chaval, vamos a caminar dos calles más para acá, tío, porque si pasamos por el medio esas tías nos van a violar, nos van a empezar a decir piropos, chaval, date la vuelta. No, ¿verdad? Leganés no es un planeta aparte, ningún tío le ha pasado. ¿Qué? Esperaros que esta semana en el Escorial había más de uno que hacía... Pues a mí sí me ha pasado. Digo, ¿con quién? No, no, me ha pasado mi sueño, digo. Bien, chicas, por eso digo chicas, os lo voy a contar a todos. Cuando yo paso, no hay una varita mágica. Me encantaría decir, el acoso callejero se va a acabar. Yo lo veo complicado. Entonces, en vez de perder energía en responder desde que te meto, te agarro, y que luego otro no funcione, cuando ha terminado su espectáculo de violencia, de palabras malsonantes, sueces, que a veces hasta los abuelillos, que digo, por favor, que puede ser mi abuelo, tío, por favor, por favor. Y ha terminado, me sale como un... perdona, ¿qué decía de mi culo, tío? Perdona. Ha, 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 ha.
Con todos los tíos que lo he hecho, la cara siempre se les pone igual. Bueno, a ti no era, ¿sabes? Creída, tú eres muy fea, muy gorda yo. Muchas gracias, he aplaudido desde pensáis porque hay tensión, hay tensión. Lo agradezco mucho. Cuando mi novio me hace ese... Antonio, como tú no vengas 5 minutos, me voy, ¿sabes lo que te digo? A mí no me tienes como una mierda a ti esperando. ¿Te va? ¿Va a venir o no? Yo gilipollas, va a tener que esperar una mierda que se coma. Nene, que si va a venir o no. Coño, ya. Me voy, Antonio, yo me voy. Ya verás tú que me voy ahí. Estoy esperando, como entra otra cosa que hacer. Gilipollas, lo que me ha dicho, lo que me ha dicho, ¿eh? Están pasando 10 minutos y sigo aquí, ¿eh? He dicho 5. Y ya llevo 10. Y están pasando 15 y 20 y pasa una hora. Y aunque lo veáis gracioso, me estoy sintiendo como una mierda. Porque digo una cosa y estoy haciendo otra. Y os lo juro por mi madre que yo daba un paso, tío, para irme, pero luego reculaba para atrás. Porque ese tío que está ahí yo lo quiero. Estoy enamorada de ese tío. Yo no soy gilipollas. Aprendí a esperar como la princesa. Por eso me mantengo aquí esperando. Cuando pasan 2 horas... Bueno, tío, me voy, que me está esperando que me mira con una cara. Que ves tú lo que me espera a mí ahora. Una rayadera, chaval. Venga, toca la polla. Te lo digo. Antonio camina mucho más despacio. No le importa que lleve 2 horas esperándolo. No le importa mi tiempo, ni lo que siento, ni lo que pienso. Él va mucho más despacio. ¿Tú de qué vas, tío? ¿Tú por qué me tienes a mí como una mierda, Antonio? ¿Yo qué coño te he hecho? Para que me diga lo que me has dicho ante todo el mundo, tío. A mí no me montes escándalo a la mitad de la calle que me está mirando todo el mundo, ¿vale? A mí no me gusta que me miren. Cuando lleguemos al parque te lo explico, ¿vale? Tira, anda, tira, coño, que me está armando el show aquí, tía. Tira, coño. Cuando llegamos al parque, de la discoteca al parque, había 1/2 hora. Intenté hablar con mi novio de otra cosa, pero mi novio no abría la boca. Yo me estaba poniendo como rara. Como que no entendía qué estaba pasando ahí. Claro, cuando llegamos al parque dije, ahí me va a explicar qué es lo que coño está pasando, ¿no? ¿Nervioso o no? Pues el chaval está callado. Nada está haciendo. Que es lo que Antonio me decía. Yo nada estoy haciendo. No exageres. Antonio, ¿me vas a explicar qué coño te pasa? ¿Me vas a empezar a explicar lo que te pasa? Porque yo asumo que quien empieza a hablar es él. Cuando llegamos al parque hablamos, él tiene que empezar a hablar, ¿no? ¿Yo qué coño te he hecho para que me dejes como una mierda? ¿Por qué me dices puta delante de todos mis amigos? Y delante de todos tus amigos. Me humilla, ¿sabes? Y me dices payasa. ¿Eh? ¿Me quieres mirar la cara por lo menos, tío? Decime la verdad, a Pío dan ganas de dar una aguantadilla. A todo el mundo. A cada acción le corresponde una reacción. Eso es física cuántica, eso no se piensa. ¿Sí? La acción que está ejecutando mi novio, yo le puse un nombre en una de mis terapias. La llamé silencio asesino, porque ese silencio me fue matando en vida, día tras día. Me hizo sentir tanto miedo y sentirme tan pequeña cada vez que se quedaba callado. No me va a hablar, Antonio. No me va a hablar, tío. ¡Fua! Pasa el hijo puta, la tía esa. ¿Cómo le pega al chaval, colega? Es que, tía, se pasa, ¿eh? Es que seguro que es feminista de esas, tío, que esas mujeres hoy están fatal, ¿eh? Uf, uf. Cuando yo le pego a mi novio, yo soy cinturón marrón de taekwondo. Dicen que mis hostias pican, yo no lo sé porque nunca me da golpe a mí misma, pero se supone que yo soy de esas mujeres que pueden llegar a maltratar porque soy fuerte, ¿vale? Cuando le pego a mi novio hace esto. Ah.
decirme la verdad, os dan ganas de pegarle 26. Es que no consigo mi objetivo, tío. Mi objetivo es que hable, ¿sabes? Y no consigo lo que quiero. Me lío a hostias con él. Me lío a gritos con él. Todo el mundo me está viendo y escuchando. Hijo puta, la tía esa, ¿cómo se pasa con el novio? Tío, Antonio, me voy. Me voy porque yo te pego. Yo no sé por qué coño te estoy haciendo esto, Antonio. Perdóname, ¿sabes? Perdóname. Pero mejor me voy. Y le acabo pidiendo yo perdón, señoras y señores, cuando me ha humillado él, me ha tratado como una mierda, me está jodiendo la vida, pero acabo pidiéndole yo perdón a él. Me voy, Antonio, me voy. Eso, vete. Después de cómo me trata. Vete y déjame solo, tío. Ya te vale, ¿sabes? Si yo quiero hablar, pero es que me está agobiando. Antonio, no me deja entrada, tía. Coño, relájate y hablemos, hostia. O te vas ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas o te quedas? A lo que quieras. Dame un beso, anda. Dame un beso. Dame una de gilipolleces. ¿Tengo yo ganas de darle un beso? Pero como dicen las películas, que las parejas cuando se pelean, lo mejor después siempre es que lo mejor, lo más bueno es ahí en la cama, pues yo en mi subconsciente eso está. Pero eso es mentira. Tú tienes que transitar por las emociones, colega, que es que no somos de palo, hostia. Pero yo en ese momento le doy un beso y ala, venga, ya está. Relájate, coño. ¿Quieres saber lo que me pasa? ¿Me vas a dejar hablar? Vale. Para empezar la conversación, tú de mayor, cariño, ¿qué vas a hacer? No, te lo digo yo. Espera. ¿Cómo es que tiene que ver? ¿Me vas a dejar hablar o no? Tú de mayor vas a ser periodista. Que te da de puta más. Hombre, esta noche ha hecho la prueba, vamos, número uno. ¡Antonio! ¡El marido americano! Perfecto. Yo el martes a las 7 te expliqué, en este mismo parque, en este mismo banco, aquí sentados los dos, yo llorando, tía. Jesús me está copiando los pasos. Jesús me está diciendo esto. Y vas tú cuando se haga bail, ¿no te acuerdas? Tú Marta a las 7, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas aquí? ¿Con quién estabas hablando yo entonces? ¿Con mi prima o con quién? ¿No te estoy gritando? Joder, tía, está empezando a llorar. No llores, Pamela, no llores, que está la regla llorando, tía. No empieces a llorar, por favor, yo te estoy gritando. ¡No te estoy gritando! Joder, tío. El martes a las 7 te lo expliqué mil veces. Cuando salga a bailar, no digas nada. Estabas con todos mis colegas, hablando con uno, con otro. ¿Qué pasa? ¿No te acuerdas lo que te digo? No te estoy gritando, Pamela, por favor. Te hablo como me sale a punta la polla. Cuando yo estoy aquí y tengo al tío que me ama y que yo amo en este tono de voz aquí, hablándome de una cosa que yo ni me acuerdo. Antonio, el martes a las 7 yo no estaba aquí, Antonio. Yo estaba antes, ¿cómo? ¿Te acuerdas que el martes fue el de que viniste por mí? Y que luego nos fuimos a la casa de mi abuela. Eso es mentira. Lloro porque me estás diciendo una cosa que es mentira, Antonio. Yo no quiero dejarte como una mierda delante de tu amigo, Antonio. No me grites, por favor. No me grites. No me acuerdo de eso tampoco. Yo sí te lo he dejado hablar, que tú no me dejas hablar a mí. No me grites, Antonio. Cuando la psicóloga me preguntaba, ¿y cuando discutíais qué sentías, cariño? Digo, mira, yo me ponía a temblar las piernas, las manos, me ponía como a acelerar. Y me dice la psicóloga, claro, porque le tenías miedo. No es normal tenerle miedo a la persona a la que quieres, a la que amas, ni que dice que te ama. Sin embargo, nos siguen contando historias de vampiros o de tíos que tienen 50 sombras encima, que no los ves venir. Vaya, que está todo enmarañado. ¡Rin, rin! Apaga el teléfono que estoy hablando, por favor, Pamela. ¡Rin, rin! Apaga el teléfono que me está molestando, que te estoy hablando, por favor. ¡Rin, rin! ¿Por qué coño no voy al teléfono si está en el mismo bolsillo de siempre, que no se ha movido de ahí? Porque el miedo te bloquea. El miedo te paraliza. Y cuando tienes miedo no puedes moverte. Pero para Antonio no es que tengo miedo, es que estoy gilipollas. ¡Rin, rin! ¿Quién apaga el teléfono, coño? ¡Que está aquí, hostia! Tú últimamente, tía, ni sabes lo que te cuento, ni sabes dónde pones las cosas, tía. De verdad te lo digo, ¿eh? Que está más tonta de lo normal, está más tonta de lo normal, coño. Llamando a Alberto. Tres llamadas perdidas. A esta hora. Luego tengo yo el teléfono de una tía en el móvil y las escenas de celos que me montas que son de verdad para película, tía. Yo soy el malo, soy el tía. ¿Qué puedo pensar yo de esto, tía? ¿Qué puedo pensar yo de esto? ¿Ah? ¿Qué puedo pensar yo de esto? ¡Me cago en la puta! Cuando veo que mi novio me rompe el móvil, yo siento que lo está haciendo por no romperme la cara. Cuando veo que le pega la patada a la pared o el puñetazo, es como que me fuera a pegar a mí. Y cuando voy con él en el coche o en la moto y le digo, mi amor, ¿por qué vas tan rápido?
Nene, ¿qué te pasa? Nene, por favor, ¿puedes ir un poquillo más despacio? El 95% de los accidentes de tráfico en el planeta Tierra son cometidos por los hombres. Sin embargo, quien conduce peor y ni siquiera sabe aparcar son las mujeres. Me voy, Antonio, me voy. Me voy, tío, porque yo te estoy pegando y tú me rompes el móvil. Tú estás con loco, Antonio, yo me voy. Hemos terminado, ¿sabes? Me voy a mi casa. Ya sabes dónde vivo. ¿Qué quiero? Decídmelo. Que vuelva. Que venga, ¿no? Pero yo no soy tonta. Yo soy muy lista. Yo soy una mujer que aprendió a amar. Y a este tío quiero que vuelva. Y que esto del parque sea una pesadilla que olvidemos entre los dos. Y que el tío cambie, porque luego me dijo que iba a cambiar. Y va a cambiar por mí, además. Va a cambiar por mí porque me quiere. Si me lo dice que me quiere tanto, que por eso se pone así de mal. Y por eso cuando me pide perdón, todo es como antes, no como antes, mejor que antes. Y según la movida era más grande, la reconciliación era mucho más bonita. Cuando pasaron los años, ya no. Cuando pasaron los años, yo tenía demasiado miedo. Me sentía demasiado mierda, la verdad. Con 18 años, dejé de hacer tantas cosas por amor. No amiga, no Breidán, no Alberto, no viajes de instituto, no hablar con una, con otra, no leer ni siquiera ciertos cuentos, tanto que con 18 años me sentía más pequeña. Mi padre una tarde me invitó a la radio. Y fue a la radio y me encantó lo de hablar. Hice hasta una prueba de voz. Me dijo el jefe que tenía voz de radio, que mi voz era muy bonita. Y me sentí tan contenta, empecé a sentir como vida. Estaba tan muerta que la radio me hizo sentir vida. Y entonces le digo a mi novio, Juan Antonio, tío, qué tarde más guay me pasa con mi padre, tío, Antonio. Yo quiero estudiar periodismo, comunicación, poner cosas en la radio, está súper guay, lo de los platos, pinchar. Me dice, ya te he escuchado la voz de puta que has puesto. Que has montado un espectáculo, ¿no? La gente te ha empezado a llamar y todo, ¿no? Todo guay, ¿no? A ti lo que te mola dejar a mí como una mierda siempre. Antonio, hemos terminado. Porque siempre me dices que vas a cambiar y no cambias. Si tú me dejas a mí por la radio, te juro por mi madre que yo te mato. Y me intentó matar. Yo cortaba con él y volvía a cortar, volvía a cortar, volvía. Cuando le dije hasta aquí y él vio que de verdad fue hasta aquí, fue cuando me intentó matar. No porque esté loco, sino porque ya cuando te intenta matar es cuando de verdad la mujer o ha puesto la denuncia o piensa denunciar o piensa dejarlo y ahí es que nos matan. No nos morimos, ¿eh? Nos están matando, que es muy distinto. Todo lo que dicen en los medios. ¡Se ha muerto, se ha muerto! ¿Se ha muerto de qué? La ha matado, ¿sí? Cuando mi novia me intentó matar las dos veces que me intentó matar, y no voy a entrar en detalles porque la verdad no tiene mucho sentido, cuando me fui a Málaga, me fui 6 meses antes de empezar la carrera, según para mis padres, porque yo me iba hasta la ciudad, no le quise contar nunca nada, ni a mis padres, ni a nadie, para mí era, me voy para estarme a la ciudad, que es que es muy distinto un pueblo a otro, tal. Entonces me voy, pasé 3 años sin querer saber nada de la vida ni del amor, en mi vida apareció Noelia, éramos 4 en la casa, éramos 3, mi mejor amiga, 2 de ellas, que siguen siendo mi mejor amiga, la Mar y la Iria, y pusimos un cartel, se busca chica, la habitación, tal, y aparece Noelia, una gallega más bonita, más graciosa, y apareció con su novio, que venía de vez en cuando, no vivía, que se llamaba Antonio, se podía haber llamado Pepe, ¿vale? Pero se llamaba Antonio, lo siento. Y llegaba el Antonio, que era el malagueño, que así es como somos los andaluces, pero sobre todo los malagueños y los gaditanos, que abrimos la boca, todo el mundo, ¡ah! Se ríe. Cuando, no sé, un estereotipo, cuando llegaba el Antonio a la casa, yo a mí me daba risa, tío, porque además era butanero, tenía unas anécdotas que contás todos los días increíbles. Niña, ve a contar a pasar, cuando venga Noelia, por favor, bájale a la tele que estoy hablando con tu amiga, al favor. Niña, ven el tío, me sale en sangre, Noelia, por favor, que estoy hablando con tu amiga. Mire, cuando le hablaba a la novia delante mía así, ahí me daban ganas de potar, tío, pero yo no sentía con mi mente, coño, me recuerda a Antonio. Era mi cuerpo que empezó a mandarme señales muy graves y gordas, que el cuerpo habla de muchas cosas muchas veces, pero hacemos poco caso, luego se transforman en enfermedades. Y digo yo un día, joder, estaba yo en mi casa sola, tenía una lavadora, llega el Antonio, niña, ¿qué haces, guapa? Y mi novia, digo, ¿tú no ves la universidad? En la universidad esa está por ahí puteando, miren, dijo puteando, me pegó un portazo. Yo escuché el coche que salió corriendo, tío, yo no sé cómo coño me caí en el suelo, colega. Yo andaba sacando una ropa a la lavadora, tío. Estaba, me acuerdo mis manos así, tío, cuando abro los ojos, tenía mis 2 o 3 compañeras de casa pegándome de hostia, me levanto, tío, me voy a mirar encima. Digo, ¿qué me ha pasado, tío? Y mi amiga llorando, llamando al centro a la mujer maltratada de Málaga. Digo, esta nena, ¿qué está pasando, Pamela? Cuando hemos llegado, estabas diciendo unas cosas del Antonio que tú en tu puta vida no habías contado, tío, del Antonio. Nena, el Antonio no era, no había venido, pero él se ha ido, se ha pegado un portazo y se ha ido. Yo no sé cómo coño me he caído, pero que yo, que habéis llamado al centro de mujeres maltratadas, estas son gilipollas, vamos. Nenas, por favor, yo me he tomado 3 Red Bull y 2 cafés y como ha pegado el portazo que ha pegado el Antonio, pues me ha asustado. Pero ¿cómo coño me habré caído, tío? ¿Y por qué me he hecho pipí, colega?
Ay, nena, que déjame ya que he sido maltratada, por favor. Maltratada. Que nunca... Es que la palabra es fea. Es muy fea y nadie quiere estar ahí. Entonces, cuando me dice mi amiga, sí, vamos a centrar a la mujer maltratada, decía entre pepa gilipollas, porque yo no soy maltratada. Yo allí digo, maricarme, usted es psicóloga, mucho gusto. A mí anoche me dio un chungo, sí, pero yo no soy maltratada. Yo maltratada, me caí, me di una hostia. Porque es que ahí llegó el novio de mi amiga y me asusté, maricarme. Mi amiga llamaron aquí, pues yo qué sé por qué. Que tuve un shock postraumático. ¿Eso qué es, maricarme? Que yo he tenido un trauma en mi vida, yo no tengo ningún trauma, maricarme. Yo no tengo ningún trauma. Sí, un novio tuve yo, se llamaba Antonio, sí. Tenía mucho celos, sí, era muy celoso. Y tenía mucho carácter, ¿sabes, Mari Carmen? Pero vamos, que es que a mí no me ha pegado nunca una hostia, que yo... Vamos, que a mí un tío me levanta la mano y es que yo se la quiebro. Tengo cinturón martes y cuando le pego así, me dice Mari Carmen. ¿Tú sabes que la vida no solo ven los golpes, bonita? Yo cuando me muera, ya no quiero que ponga mi nombre en la tumba, tío. Con que pongan esta frase así y una foto mía así... No vendré de la otra dimensión a dar por culo, de verdad, ¿eh? Porque como me di cuenta que todo en la vida es por esto, ¿no? Ya lo he dicho antes, ¿no? Los ricos, los pobres, tío, todo es por esto, pues no se lo ven los golpes. Digo, Mari Carmen, vamos a ver, los golpes se los pegaba yo, Mari Carmen. Porque yo soy una mujer, yo me crié en un barrio muy chungo, Mari Carmen, y siempre soy una tía con muchos huevos. Siempre he hecho lo que me da la gana, mis padres fueron muy jóvenes, me han educado de una forma muy liberal, y la hostia las daba yo, Mari Carmen. Y me dice, cariño, pero ¿sabes que a cada acción le corresponde una reacción? Digo, Mari Carmen, me voy a callar porque me va a dejar en vergüenza otra vez. Te digo una cosa, voy a venir a una terapia. Yo la primera terapia, cuando me veas que es que me da igual, me va a echar. Y fui a 5. Fui a 5 y me quedé en 20. Porque iba escuchando a cada mujer, tío, contar la historia propia de ella, que era igual que la mía. Cambiaba el escenario, los personajes, la edad de los personajes, los pueblos donde pasaba la historia. Bueno, y lo peor de estas tías es que la mayoría tenían hijos. Y eso sí que era un infierno, colega. Eso sí que era un infierno. Cuando contaban que aunque a los hijos nunca les ponía la mano encima, la violencia es como un radar, tío. Contamina toda la casa. Y aunque nunca había... Si es que a mí nunca me pegó delante de mis hijos, pero tus hijos se lo sienten. Y un tío que maltrata a su mujer no puede ser un buen padre, coño. La que pide a la puta custodia. ¿Qué crees que hay que tener razón? Van llorando con la esquina, mi hijo, coño. Por eso está la mujer en huelga de hambre en Sol, ¿qué os creéis? Es que hay un montón de historias del SAP, ese mierda, que es que... Gracias por el aplauso, pero es que si no lo digo, reviento, macho. Cuando yo escucho a esas mujeres, es que yo me liberé, porque yo me... No me pasó por tener 12 años, ni por ser danduja, me pasó por ser mujer. Eso me dio una liberación, por fuera se me vio, porque yo por fuera con 18 años la gente me decía, joder, Pamela, si parece ahora más jovencica que con 15, Dios que me quita un peso encima que no vea. Todas las rastas, los piercings, faldas cortas, escote, todo lo que no hice en la adolescencia lo hice a partir de los 20 años. Por ahí hay cosas que no he vuelto a hacer porque hay cosas que no se pueden recuperar. Por ejemplo, los viajes de instituto son muy chulos. Yo viajo mucho, está con mi pareja, muy guay, van, lo pasamos muy bien. Pero con los amigos del instituto, con la... es que es diferente, ¿no? Y cambié por fuera, pero también cambié por dentro. Y me abrí la vida y me enamoré de Lolo, mi expareja. Lolo, que una no... éramos amigos, y me dijo una noche, tía Pamela, yo sé que somos colegas hace 3 años, te he visto así tu historia de la terapia, malos tratos. Sé que tú con el tema del amor te llevas muy mal y que tienes mucho miedo, pero yo he esperado este momento porque te veo tan bien, tía. Tú te has recuperado de puta madre, de verdad te lo digo. Yo llevo 3 años súper enamorado de ti. No puedo creer, Lolo, que tú lleves 3 años esperando a decirme a mí que yo te gusto, tío, por favor. Qué tío más raro, colega. Pues... me hizo cosquilla en el estómago y cuando me pidió que fuera su novia, le dije que sí. Y empezamos a ser novios y era tan diferente al Antonio, tío, que le digo, ay, Lolo, mire qué vestido más chulo, pero es muy corto, cariño, si tú quieres no me lo pongo, ¿sabes? Porque si me agacho mejor, aquí se me puede ver algo. Cariño, ese vestido te queda de puta madre. O sea, te puedes poner lo que tú quieras. Yo te quiero con vestido, con pantalón, con el pelo corto, largo, soy tu pareja, no tu padre, me gustas, cabreada, contenta, o sea... Lolo, mira, que me encontré con un colega de la universidad que hace mucho tiempo que no veía. ¿Me puedes esperar media hora? No hace falta que venga. Estás cabreado, ¿verdad? Pues cariño, ¿cómo me voy a cabrear? Que si estás con un colega, ven mañana. Hace mucho tiempo que no lo ves. Tu tiempo, tu espacio, disfruta de estar con tu amigo. Lolo, estás cabreado. Estoy notando en el tono de la voz que algo te pasa. Me acabo de levantar de la siesta, era eso. Ah, ya. Bueno. Pues mañana nos vemos. Yo este tío no sé qué me quiere contar, pero bueno, antes de estar contigo no te quise decir nada para que no te mosques, pero es que...
Que antes estás contigo, este tío yo le gustaba. Pues no me extraña, cariño, con lo guapa y simpática que tú eres. Pero no te dan a de celillo ni así algo. Yo confío en ti, no tengo por qué sentir eso. Pues mañana nos vemos, me explicas si tienes en tus venas corre sangre o chata. Tío, no os hemos quedado nunca. Bueno, mi amiga y yo le decíamos a Lolo Donete de lo bueno que era, era la hostia. Te conozco como los Donetes, es una cosa. Y me dijo, joder, tío, ¿qué eso te has tenido con el Lolo? Vamos, qué tío más bueno. Buenísimo. Lolo, mira mi contraseña del Facebook. Tía, ¿qué es el Facebook? Pues sí, Lolo, pero las parejas se cuentan hasta cuando van a cagar, cariño. Yo tengo nada que esconder, te puedes meterte en mi Facebook cuando quieras. Me puedes coger el vivo, te me puedes meter en tu Facebook, ves tus cosas, tía, es nuestro espacio, cada quien tiene su... No, cariño, estamos fusionados como las naranjas, ¿sabes? Que nosotros tenemos que saber... Cariño, yo de verdad no quiero saber tu Facebook ni quiero que sepa el mío porque yo confío en ti. Anda ya, que tú estás celoso. ¿Estás celoso? La cara esa que tienes, te estás mosqueando, ¿no me lo dices? Es por la foto de perfil. Es que yo con esa chava tuve una historia una noche, pero nada serio, ¿eh? Pues cariño, si eso forma parte de tu pasado, yo te quiero con tu pasado, con tu presente, te quiero. ¿Este tío es verde o de otro planeta? O empecé a pensar lo que están pensando ustedes. Este tío está con otra. Este tío está con otra. No es normal. Le importa una mierda, por eso tiene el contraseña de Facebook de la otra, no puede tener la mía. Por eso, el día que Lolo llegó tarde, 15 minutos, a mí me supuso una hora. Cuando llegó no se encontró con Pamela, se encontró con Antoñita. Hombre, lo que me dejó Antonio en la vida de recuerdo no fue que me dijera puta. No fue que me tratara como una mierda un día así y otro también. Tampoco fue que me intentara matar, que la gente siempre piensa que te intente matar como el trauma. No. Tú estás muerta en vida. Cuando te pasa eso, se supera con las terapias, ¿eh? Cuando te das cuenta es muy fuerte. No creáis que lo estoy minibarulando. Ni siquiera que me violara, ¿eh? Sí, porque Antonio me violó. Con todo el amor del mundo, pero me violó. La primera vez que lo hizo fue cuando estábamos juntos. Que nosotros nos metíamos mano y empezó a decirme, ¡ey, cariño! Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Hay una canción de reggaetón que te lo mete sutil, ¿eh? Vamos a hacerlo. No, Antonio, es que me da miedo que me puedo quedar embarazada, tío, mejor no. Tranquila, cariño, que yo controlo. Sí, eso le dijo mi padre a mi madre, ¿sabes? Mírame. No, Antonio, que a mí me da miedo. No me rayo. Si no quieres que lo hagamos, está guay, ¿vale? Cuando las parejas se quieren, se demuestran cuánto se quieren, ¿sabes? Es así. Y cuando dos cuerpos se juntan y las pieles se mezclan, cuando dos se hacen uno y bla, 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 porque yo con la otra sí lo hacía. Cuando me dijo porque yo con la otra sí lo hacía, me empezaron a entrar unos calores que me venían desde los pies hasta arriba y empecé a sentir los síntomas que da el síndrome de la otritis. A las mujeres no suele pasar a la mayoría que cuando te da la otritis es la hostia, es como un... se te quita todo. Vamos a hacerlo, pero ya a mí por esa guarra no me deja, ¿sabes? Vamos a hacerlo, pero ya a los tíos da el síndrome del ovejito. Que cuando veis a nuestro sex, o hablamos de nuestro sex y los veis, es como un... ¿Qué estás mirando, Que te metas gilipollas, Y se pegan de hostia el día siguiente, ¿Qué pasa, Porque para mantener esto hay que ser súper amigos y aquí abajo eterna enemiga. Por eso esto se mantiene. Cuando las mujeres empezamos a hacer pacto, ya va a ver tú cómo esto se va a ir... ¿Me explico? Pues he sido sutil, pero puedo ser más explícita. Porque ya no hay niños. Bien. Cuando mi novio me dijo eso, pues compramos los preservativos y le digo, Antonio, vamos a hacerlo, pero ya nos vamos al Olivo de Jaén, que ya sabéis que tiene muchos rincones muy bonitos. Y fuimos con la bicicleta, llevamos el cassette con la cinta. Yo grabé una cinta de los 90, soy de los 80, 90. Con OBK, los Teis Da, más románticos. Unas pilacas, compramos varias pilacas para que durara la batería todo el día. Joder, es que hicimos un plan. Y cuando llegamos allí le digo, tío Antonio, que mejor no, ¿sabes? Porque es que mi madre no sabe que estoy aquí. A mí me da miedo, dicen que sale sangre y que duele. Y si nos quedamos embarazados, Antonio, tú imagínate. Ya está. Shh, no me rayo. Ya está. Hemos venido aquí para nada. Ya está. No para nada, no, Antonio, podemos dar una vuelta. Si esto es muy bonito, sí, hombre, claro, tengo una vuelta, claro, sí, hombre, espérate. ¿Estás contenta o qué? No estoy contenta, Antonio, tengo miedo. Tengo miedo de hacerlo. Te dicen que es una cosa que uno quiere querer y yo creo que no quiero tanto. No quiero que me dejes por otra tampoco. Ni que pienses que soy estrecha o que no te quiero, pero es que me da miedo. Ya está, cariño, ya está. Si es que yo no quiero obligarte. Yo en mi puta vida te haría algo para hacerte daño. Si no me quieres, pues ya está. Y empezó como en el parque, tío. Y otra vez se va a poner como en el parque.
Lo agarré de la mano, le hice cosquillas, no se le quitaba, yo me ponía más tensa. Le fui a dar una vuelta al rato, ahí se le quitó, que empecé a contar unas cosas de mi madre, se empezó a reír. Y al rato ya, por lo normal, empezaba a bailar breakdance y tomar guay. Dimos la vuelta y ya de repente, cuando me empezó a agarrar para quitarme la camiseta, pues me empezó a meter mano, como antes. Y después me empezó a meter más la mano y me quitó el pantalón. Con todo el amor del mundo, le fui diciendo, Antonio, por favor, no siga, que no quiero. Y con todo el amor del mundo me iba convenciendo. Y cuando yo le dije, Antonio, para, Antonio, me duele, mientras me estaba penetrando, Antonio me dijo, mi niña, confía en mí, que yo te amo. Yo no me levanté y le dije, coño, Antonio, me has violado, porque yo no me di cuenta, me lo dijo la psicóloga, que me dice, ¿me puedes contar tu primera vez? Se la cuento, termino y dice, tú fuiste víctima de una violación. Digo, Mari Carmen, tú eres gilipollas. Mari Carmen, yo sé tu trabajo muy precario, ves 24, 30 mujeres maltratadas al día, Mari Carmen, te pagan poco. Mari Carmen era mi novio, Antonio, el del breakdance, el niño con el que estaba, Mari Carmen. Y me dice, hija mía, pues seguramente después de esto te volví a pasar otra vez, que no quieres quedarte con él a solas, ¿verdad que no? Y el que tenía como que te decía, me duele la cabeza, o que tenía las reglas. Claro, cariño, porque le agarraste aversión al sexo, cariño. Tú fuiste víctima de abuso sexual. Toma ya el cartel que me ponen, ¿no? Pues eso no fue lo peor que me dejó Antonio. Lo peor que me dejó Antonio es que me convertí en Antoñita. Pero con Lolo. ¡Hombre! Es que Lolo era un tío muy diferente. Lolo estaba aquí, pero no era como Antonio. Y digo, este cabrón está con otra. Está llegando tarde este día. Lo he llamado un montón de veces y me tiene que esperando como una mierda. Como que yo soy un polla. Ya verás cuando venga este. ¿Están apagados? Y verás tú. Buenas tardes, dile buenas noches. Buenas tardes serán para ti, porque yo aquí estoy visto de atardecer, vamos. Es que no tengo otra cosa que hacer. ¿Tú, coño, con quién estás hablando tanto que me estás comunicando el teléfono? ¿Cómo que qué me pasa? A mí no me pasa nada. ¿Tú sabes lo que me has hecho? ¿Que tú sabes lo que me has hecho? ¿Estás gilipollas o qué? Que tú una vez... Pamela, coño, tía. Que no he llegado una hora tarde, he llegado 15 minutos. ¿Qué estás insinuando? ¿Que mi reloj es una mierda? ¿O que yo soy gilipollas? ¿Qué te crees? ¿Que yo soy gilipollas? Uy. ¿Pero qué es? ¡Ay, qué momentazo! ¡Qué momentazo! ¡Mira, ahí estoy! Yo vengo a trabajar con mareros en El Salvador. ¿Estos tíos quién son? ¿Pero son de estos...? Son radicalillos. ¿Y por qué la policía va con ellos? A protegerlos. Qué momentazo histórico de mi vida. ¿Dónde es que va? ¿No te has dado cuenta qué momentazo? Que no termina el monólogo que voy con Lolo, tú fíjate que hasta me han saludado. Esto es para el libro, cariño. Esto es para el libro. De verdad lo digo, qué momentazo. Además, hablando de Lolo, tío. Bien. Cuando Lolo... Ya ha salido, no está bien. Cuando yo le monto ese pollo al Lolo, pero pollo, estoy haciéndolo corto porque la boya se me está... Pero es que yo le pego unos gritos. Que... Tú estás como otra, tío. Tú por eso llegas tarde. Dame el teléfono. Tía Pamela, pero ¿cómo te...? ¿Pero para qué quieres mi teléfono? Si yo... ¿Estás nervioso? ¿Estás guardando algo o qué? Dame el teléfono, gilipollas. Yo no tengo nada que esconderte. Si no tienes saldo, yo te puedo prestar mi teléfono. Pero vamos, que esto parece más que una relación de pareja, parece un asalto, tía. Qué gracioso es, eres muy gracioso. Gilipollas. ¿Tú por qué hablas 27 veces con Ana Trabajo, Lolo? ¿Por qué hablas con esta tía 27 veces? ¿Eh? ¿Te crees que yo soy una mierda o qué? ¡Tú eres gilipollas! ¡Coño, mi móvil! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! Mira, Pame, si quieres hablamos mañana, ¿vale? Mañana, si quieres, me llamas por teléfono al fijo, que aquí mañana no encuentro un móvil, pero yo así no voy a hablar, ¿vale? Nos vemos mañana, hasta luego. ¡Eso, vete! ¡Vete y déjame sola, cabrón, que nadie me quiere! ¡Que soy una mierda, tío! Al día siguiente le compré a Lolo un móvil nuevo. Y todo fue como antes. No, como antes no, mejor que antes, porque yo intenté cambiar y que se me cortaran esas actitudes mías agresivas. Y a las 3 semanas Lolo llegó tarde otra vez y empezamos a hablar de otra cosa. Y al final me dijo que le recordaba a mi ex. Cuando me dijo que yo me parecía a Antonio, yo no sé qué sentí en el cuerpo, pero se me nubló la vista y todo, que a la que cogí el móvil y se lo volví a reventar.
Y Lolo me dejó. Porque Lolo no iba a esperar a que yo cambiara. Porque Lolo sigue estando aquí. Y por eso tuvo la capacidad de decirme, hasta aquí, se acabó. Y cuando Lolo me dejó y me dijo, tía, me voy además porque te amo, ¿sabes? Y me estás cobrando facturas que no son mías. Cuando Lolo me dejó, yo me vi con esto, que en el monólogo hay un jersey al final que yo me lo quito y me lo pongo, ¿no? Que... Pero esto es... representa parecerme al tío que me fue de la adolescencia, tío. La verdad es que me dio asco, tío. Me dio asco parecerme a un ser que me había hecho tanto daño. Me sigue dando asco cuando me veo como adulta con mis hijos. Como que me creo que todo lo sé, ¿no? O me pasa a veces con los adolescentes, que es como que se me sale algo que digo, ¡ay, mierda! Se me sale el adolescentrismo, ¿verdad? Entonces dije, voy a terapia otra vez para quitarme la Antoñita, ¿sabes? Digo, ¡Mari Carmen! ¡Saca el papel y el boli que te vas a cagar, Mari Carmen! ¡Que la soy Antoñita! ¡Mari Carmen, cágate! ¡Cágate, Mari Carmen! Mari Carmen me explicó por qué empecé a ser Antoñita. No creáis, era residuos de Antonio. Mari Carmen y otros psicólogos y psicólogas me hicieron sanar mucho esto. Sobre todo los grupos de mujeres a los que yo fui. Y cuando conocí los feminismos flipé. Porque me di cuenta que esto que me había pasado tenía una lógica mucho más grande que una relación de pareja. Y entonces me abría la vida tanto que me fui a El Salvador y me volví a enamorar. Y me enamoré de mi actual compañero, de Iván, de un tío que también me dijo la primera vez, yo sé que estoy aquí y yo no quiero estar aquí, porque me da vergüenza lo que los tíos han hecho en mi nombre. Digo, qué frase te está marcando que me estás conquistando, pero bien conquistada, porque me está diciendo unas cosas, a lo mejor ese centillo que tiene, que no vea. Y me fui a El Salvador, dije, mierda... Porque se me vino a la cabeza el, por amor lo dejarás todo, hasta tu reino, tu país de mierda, y hostia. Me fui a El Salvador y me di cuenta que aparte de estar con Iván, he hecho un montón de cosas y entre ellas darme cuenta que el amor de verdad no duele. El amor de verdad te hace, de verdad te hace libre. El amor, cuando es cierto, cuando puedes crecer con una persona, es crecer, te suma cosas a la vida, no te resta. No tienes que dejar de hacer cosas por amor. Y aunque yo dejé mi país, que en su momento fue lo mejor que hice, encima conocí otro país al que hoy amo muchísimo. Y me di cuenta además que el amor, cuando estás de verdad, en la conexión que yo tuve con Iván fue, era cuando yo más me amaba a mí misma. Cuando más me quería yo, por eso pude abrirme a otra persona. Llegar a coincidir con alguien que me ha hecho crecer mucho. Con un tío que ha desconstruido su masculinidad durante todos estos años, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Pero en estos años ha estado muy callado. Yo hago monólogo, él no. Y ha ido haciendo pequeñas cosas que hasta este año se atrevía a dar talleres de masculinidad porque le daba vergüenza hablar con otro hombre y decirle, tío, ¿sabéis que hay maneras de ser hombre diferente y sobre todo de ser padre distinta? Él siempre dice en su monólogo, que, en su taller, que es casi monólogo, que él se ha inspirado mucho en mí, pero a mí él también me inspira mucho como compañero de vida. Igual que las mujeres que me acompañan siempre cuando estoy aquí. Y un día le pregunto a Iván, porque nosotros discutimos un montón, somos tan diferentes como el océano que nos separa. O sea, España y El Salvador no vea, ¿sabes? Una cosa como muy desigual. Y le digo un día, ¿pero tú y yo cómo podemos saber que lo nuestro va por buen camino? Pues nosotros tenemos nuestras crisis, fuimos a terapia pareja y todo, con una chamana en El Salvador que nos hizo ver los espejos de la desigualdad y todo. Me dice, tía, yo creo que lo nuestro va bien porque el lenguaje que ocupamos, como nunca nos hemos insultado, nunca nos hemos... gritado, dice el lenguaje que según decía mi ancestro maya, digo, ¡ay, tu ancestro maya! ¡Ay, dame el proverbio que te lo voy a colonizar, guapo! Dame, y lo digo yo con el monólogo, que tú no lo vas a decir más, ¿sabes? Porque yo como buena española, no sé si sabéis que los españoles seguimos colonizando Latinoamérica, antes quitábamos oro y quitábamos ideas, ¿sabes? Y explotamos mucho a la gente, que es lo que yo he vivido durante 8 años allí, vamos, que tiene cojones. Vaya de la broma que es verdad. Me dice, tía, según decían mis ancestros mayas, cuando dos corazones están cerca, el lenguaje que ocupa es el susurro, que es igual que los enamorados, que se hablan así. Y cuando dos corazones están lejos, se gritan porque no se escuchan. Y yo sé que habéis estado muy incómodos, incómodos, pero os digo una cosa. Yo he sentido todo el tiempo, durante que he hecho el monólogo, más allá del acontecimiento histórico de mi vida que ha pasado, que yo solo he gritado cuando he hecho de Antonio y Antoñita. El resto del tiempo lo que he hecho ha sido proyectar la voz. Eso significa que vuestro corazón está súper cerca del mío. Y una vez más, al contarlo, he podido sanar eso y poner el espejo para que no haya más Antonio y más Pamela. Muchas gracias.